Hola, hola, aquí saludándolos de nuevo con un video de mostrándoles mis plantas nuevas del jardín. Espero les guste el video y empecemos. Y acá les muestro esta hermosa suculenta, si no estoy mal es una echeveria. Les pido disculpas ya que no sé el nombre de ninguna de estas plantas. Cuando ya las tenga les diré cómo se llama. Y pues acá les muestro esta. Miren el color que tiene, es muy hermoso. Y esta otra que está acá es una mini, suculenta mini, ya que está muy pequeña y me dijeron que crece otro poco más. Miren, muy hermosa, dice que exponiéndole al sol se pone de otro color más oscuro. Y acá les muestro esta otra, miren el color que tiene, vean, muy muy hermoso. Y acá les muestro esta otra hermosura, como me ha gustado, y pues ya la conseguí, ya se unió al jardín, miren. Y vean esta otra, es una hermosa flor, miren ese color que tiene también. La fuimos a traer en un vivero donde los precios están muy económicos. Y de esta traje dos colores. Ahorita les muestro el otro color. Y este es el otro color. Es un color morado o lila. No sé qué color será. Disculpen ustedes. Miren. Muy linda flor. Ay, este me dijeron que es una oreja de conejo, pero la verdad que saber qué nombre tendrá. Pero me encanta el color. Miren. Y acá les muestro esta Sansevieria mini, o sea, es pequeña, no crece de altura, sino que solo así se mantiene. Es una variegada. Y les muestro esta otra planta. Vean qué hermosa. Me dijeron que era de sombra, igual que la Sansevieria. También es de sombra esta, dice. Miren qué color tan hermoso y su floración.
Y esta otra flor que me pareció muy hermosa, ya que tiene dos colores en una misma mata. Vean este color. Y este es otro color y están en la misma mata. Muy hermosas. Y acá les muestro esta otra belleza de flor, como me encanta. Miren, es de un color rosado y en el centro es como blanco. Y también conseguí este otro calanchoe de color rosado pálido. Miren. Y con esta otra planta me dijeron que era de sombra. Vean el color que tiene, muy bonito, es variegada. Y acá les muestro esta otra dormilona, le decimos acá, dormilona. Esto es de un color como café y las hojas son grises. Y pues ahí ya trae otros botones de flor para abrir. Miren. Y esta otra dormilona es de un color como morado claro. Vean. Son muy lindas. Y acá les muestro esta otra flor que me pareció muy interesante, miren, esas florecitas blancas que tiene, muy muy bonitas, según me dijeron que se llenan de flor, y es una colgante me dijeron, de esta traje también dos, ahorita les muestro el otro color. Y este es el otro color que es un color rosado. Muy bonito. Y acá les muestro este geranio chino, solo que el color es un rosado, me dijeron, pero a ver qué color nos sale. Y estas han sido las plantas que se unen al jardín. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos un nuevo día. Se cuidan. Adiós.